Oración inicial. Padre nuestro que estás en el cielo, como esposos te invocamos para crecer en el amor a ti y entre nosotros. Santificado sea tu nombre, y con amor santificar a mi esposo o esposa, creciendo en el diálogo, en el respeto, en la fidelidad y en la confianza. Venga a nosotros tu reino, para que nuestro vínculo sea de unidad, nuestro trato sea de servicialidad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Te pedimos aceptar tu voluntad sobre nosotros y también aceptar al otro en sus limitaciones. Danos hoy nuestro pan de cada día. Te pedimos trabajo para sostenernos dignamente, pero sin que sea lo que quite nuestro encuentro. Perdona nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden. Haznos generosos en el perdón mutuo. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Protégenos de la división y de todo lo que atente contra nuestro matrimonio. Amén. Bienvenidos al itinerario para crecer en el amor. El tema número 11. Y el tema número 11 es espiritualidad conyugal y familiar. El matrimonio para los católicos no es una institución social, tampoco es un remedio para las debilidades humanas. El sacramento del matrimonio es un ministerio, es un pacto que se hace delante de Dios. Es una vocación que invade el alma de los que se casan y les invita a seguir a Jesús a través del amor del uno por el otro. A través del sacramento del matrimonio se ejercitan las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad, a través de las diferentes situaciones que se van presentando a diario. La fe pues nos permite entender que Dios tiene un plan correcto, perfecto, a través de este caminar. La esperanza, santificando el día a día con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de comportarnos con la pareja, con la persona que amamos, pues sabemos que esa persona merece todo el amor y el respeto porque es una hija o un hijo de Dios. Y la caridad, a través de nuestra entrega, de nuestro ofrecimiento diario, pues vamos a estar con la persona que amamos en las buenas o en las malas situaciones. Y además en el matrimonio vamos a tener la oportunidad de crecer en otras virtudes como la prudencia, la lealtad, la humildad, la sinceridad, el trabajo, la alegría, entre muchas otras. Como padres tenemos además la misión de educar a nuestros hijos, no solo en lo intelectual y en lo profesional, sino hacer de ellos hombres y mujeres de bien, que sean testimonio al amar a Dios, al respetar a la Iglesia, al vivir como Dios quiere que vivamos en la tierra, a honrar a los padres y a respetar al prójimo. Nuestra fe no se debe reducir solo a cumplir compromisos, normas o ritos. Nuestra fe se debe traducir en una manera de vida, en un estilo de vida que hable de la relación que tenemos con Dios, del respeto que le tenemos a Dios, del amor que le tenemos a Él. Recuerda que la fe no se impone, la fe se contagia. Cuando nuestros hijos vean en nosotros que nos amamos, que perdonamos, que somos honestos, van a creer en el Dios al cual estamos adorando, van a creer en nuestra Iglesia, pues la respetamos y somos coherentes con lo que hablamos y vivimos. La familia es el mejor lugar en el cual Dios eligió nacer, y es tan grande el testimonio que Él nos da al Él mismo haber sido concebido, formado en el seno de una familia, que nos anima a la vocación para la cual hemos sido llamados. En la familia vamos a encontrar la santidad, es decir, vamos a sacar lo mejor el uno del otro por la acción del Espíritu Santo, el sacramento del matrimonio. En la familia van a crecer nuestros hijos como esa luz que va a iluminar el mundo. Esa luz es el nuevo pueblo de Dios, es decir, la Iglesia. La Iglesia que se forma en el interior, en el seno de una familia. Cuando decidimos llevar nuestro amor al altar, hacemos unas promesas de amor y fidelidad que solo podremos cumplir si Dios está en medio de nosotros. Por eso es muy importante que podamos mantener encendida la llama de la fe, pues de Dios viene la fuerza, de Dios viene la gracia para vivir el día a día, para amar a nuestra pareja con un amor, con un compromiso que va sacando poco a poco lo mejor de nosotros. Como matrimonio tenemos inspiración de creación. Al ser ministros de la vida,
no solo en la procreación, al ser colaboradores en la vida, al darle vida a una nueva criatura, sino al darnos vida el uno al otro. Como matrimonio tenemos también inspiración de alianza al aprender a amar a nuestra pareja como Cristo amó a la iglesia y a ser fieles con nuestros hijos como Dios lo es con nosotros. Como matrimonio también tendremos inspiración de cruz. No somos ajenos a la realidad humana y seguro que tendremos que afrontar situaciones difíciles, pero Jesús mismo nos enseña cómo asumir la cruz con amor, con valentía, con entrega, entendiendo que después de los momentos difíciles vendrán momentos hermosos, momentos en los cuales vamos a recordar el pasado y aquel pasado difícil se convertirá en un testimonio para vivir el futuro, pues después de la cruz viene la resurrección. En el matrimonio, Dios también nos da la inspiración de resurrección, pues los esposos descubren en medio de las dificultades que siempre tienen la posibilidad de comenzar de nuevo, perdonándose, reconciliándose, cultivando el amor y la alegría. Como matrimonio nos hacemos además signo visible del actuar de Dios en la humanidad y además de la respuesta que nosotros le damos a Dios. Esa vocación al amor es la respuesta que el mundo necesita ver en este momento, una evidencia de esa comunión entre Dios y sus hijos. Y además, como matrimonio, asumimos la responsabilidad de luchar constantemente por el amor y la justicia en el mundo. Muy bien, y ahorita les invito para que completen el formulario del tema número 11. Dios los bendiga.